cancha de 9x18, Denise. Así es, don Miguel. Al final se despuntó Cuba, ¿no? Estaban muy parejos. Estadísticas. Ahí están las estadísticas. Mira, parejísimas en los puntos. Spikes son los puntos que se consiguen de ataque. Los bloqueos, 7 bloqueos Cuba, 2 Japón. Servicios, dos Japón puntos le gana. Servicio, Japón. Y errores, 5 Cuba y 3 Japón. Así es. Esa es la estadística, los números no mienten. Y la ventaja en el primer set fue para Cuba. ¿Está usted en Cuba, don Miguel? He estado en mil... cerquita, nomás aquí nomás, me acuerdo tan bien que aquí nomás fue. 1991, Juegos Deportivos Panamericanos. Ah, jugó mira. El vóley. Después nunca pude sí repetir. Estaba en esa época yo. Claro, sí estaba en esa época. Claro. Ya Denise era famosa desde el subcampeonato mundial juvenil de 81. México. Que lo ganó Corea 3-2. Así es. Pero pudo ganar Perú, gran campaña. Ese equipo mismo se convertiría en el super equipo casi, ¿no? A su campeón olímpico. Más la más pequeñita que se anexó uno o dos años después, creo. Gabriela. Ah, claro. Vamos a este partido. 1-0 Cuba contra Japón. Y ahora Japón empata. Horikawa. Rota el equipo que viste de rojo. El elenco asiático. Espera a este chiquilla de 16 años, Julián Matienzo. Espera también a Líbero, por ahí a veces siempre le apuntan. Defensa con alguna dificultad, o más que eso. Mori ahora se acomoda para Horikawa, la zurda de Japón. Solamente acomodó la pelota con alguna suavidad. Gran agilidad de Japón, pero hasta allí nomás, a pesar de volar espectacularmente, Sumiko Mori. Venció la otra zurda. Sí, cierto. Claro, nunca se pierde la voluntad y el deseo de ir por el balón. 2-1 Cuba adelante. Cardona, 19 años. No me alcanzó para más, pero de aquí puedo decirles que mide 1,85. Lo ve por frecuencia latina el canal del vóley. 2-2 está empatando Japón luego de esta falla. Eso me permite decirles que desde el primer agente flotante BCP en el Titicaca, le deseamos un feliz 28. Banco de crédito, BCP. Toda desalentada quedó la muchacha cubana luego de esta jugada que permitió el empate. Se recuperó. Y, sí, se corrigió rapidísimo. Heidi Rodríguez, a ver si sonríe ahora. Es que aunque suaves han recibido a través de todo el campeonato, creo, reprimendas más o menos severas, ¿no? Sí. De su cuerpo técnico. Yo pienso porque esperaban más de ella, ¿no? Claro, que Cuba vaya a pelear del noveno al décimo segundo lugar. No se le cocina ni a los neófitos en el gol, ¿eh? Es una gracia. Regla gracia número 2 en Cuba y la número 2 en Japón es la que respondió así. Tremendo mate de Horikawa. 3-3. Comienza tan ceñido, tan pegadito el score como el anterior. 4-3, Cuba adelante. Heidi Rodríguez en la net. Y para servir Juniesca. Allí va la bola. Defiende Canetco. Se prepara el balón ahora por derecha con Fumika Morilla. Y así contraataca Cuba, rápida. Con buen mate de Heidi Rodríguez, otra vez en el centro del ataque. Ahí está, repetida para que vean esta gran jugada en el ataque por el centro de Heidi. Bola en juego, Japón defiende, Japón trata de armar. Buen bloqueo a cuatro manos, rapidísima reacción de la líbero Mori. Salva la situación la líbero cubana, ahora Tayami. Así se devuelve, y ya no llegó Mori, punto para Cuba. Cuba está en 6, 3 puntos, la mitad tiene Japón. Soy vida, deliciosa hasta la última gota, porque solo Gloria sabe cómo hacerlo. Soy vida, 100% soya, a solo un sol 50. Bien. Buen punto, a pesar de que intentó defender Juniesca. Se anota el punto 4 Japón, 2 más tiene Cuba. Segundo set. Qué gracioso el moñito. De Mori. 18 años tiene
Pero mide 1,56 m ella, Daniel. Es la líbero, creo que es la más bajita en cuanto a líbero, ¿sabes? Sí. Felina en cuanto a agilidad. De reacción impresionante, velocísima. Punto Cuba, 5 Cuba, 5 digo Japón, 6 Cuba corrigiendo. Caneco por ese lado, así salvó Mori, la libro de quien estábamos haciendo un juicio, un concepto. Va a servir número 14, Shuri Murata. Sirvió Murata. Ahí acomoda, ataque por derecha desde defensa atrás. 7 puntos tiene con esta señorita Zulian Matienzo, Cuba. Cuba adelante, 7-5. Seria todavía, Heidi Rodríguez, parece que fueran perdiendo el match. Allá va la pelota, se viene con todo Japón. Violento mate, punto para Japón. Plaza Bea, orgullosos de ser peruanos. El remate le pega una bola rápida hacia atrás y pega paralelo, ¿no? Se quedó sin bloque a ese lado. 6-7, 7 para Cuba. Buen pase, buen remate, punto 8, tiempo técnico. A ver qué será. Tiempo técnico, sí. Vamos a la cancha otra vez, Denise. Así es. ¿Qué impresión tiene de este segundo set? Ahí tenemos la tabla, mire, don Miguel. Mira, 1-1, 2-2, 3-3, se despunta Cuba, 4-5-6, luego 2 puntos Japón. Y al final obtiene el tiempo técnico Cuba, ¿no? Ajá. Apretado, podríamos decir, ¿no es cierto? Sí. Como en el primer set, ¿no? Iban parejo hasta 15, 16. No es tanta la ventaja. Así es. Espera el servicio Japón. Ahí va la bola. Tsukiko. Bola para Cuba ahora que quiere atacar por izquierda. El zurdazo de regla, gracias. Mira, qué buena salvada. Zurda contra zurda y coincidentemente la zurda en Cuba es la número 2. Gracias, sí. Regla, gracias. Y la zurda Horikawa es la número 2. También la número 2. El Japón. Duelo de zurdas. Ahora Shiori Murata no alcanzó, punto para Cuba. Es 9 contra 6. Defendiendo Shiori Murata. Ataca por izquierda ahora Japón con Asuka Futami. Va a devolver así nomás Cuba. Que va 3 puntos arriba en el marcador. Buena jugada, el remate de Futami, punto. Hace una jugada coja contra bloque. Es dificilísimo hacer esa jugada, don Miguel. Generalmente cuando entras coja pegan diagonal. El nombre de esta señorita Futami es Azusa y la 8, Yukiko Yanagidani. 1,67 m mide Yukiko. No es tan alto. No. 1,67 m, digamos, bajista para sí. Vole. Se contrarresta con la felina agilidad. Hay punto, se lo va a anotar a Cuba. Cuba llega a 10. Felices fiestas patrias, les desea Inca Farma. Más salud al mejor precio. A la orden, el amigo Lugo. ¡Uy! Se pasó de revoluciones, gracias. Regla, gracias. ¿Qué tal Regla Bell? Regla, yo me comunico con ella hasta ahora. Linda Regla Bell, sí. ¿A dónde juego? Por izquierda, ahora devuelve así Cuba. Buena jugada, los manos. Y aparece el remate. Muy bien ejecutado. Horikawa. UNIC, patrocinador oficial de la selección femenina de vóley y de las mujeres que sueñan en grande. Haz tus sueños realidad con UNIC. El juego va a continuar, amigas, amigos del deporte, amigos del voleibol. Lo ve usted por Frecuencia Latina, el canal del vóley. Buena jugada, buen zurdazo. Horikawa se llama. 10-10. Otra vez Horikawa. No es otro punto, sino en la repetición para que vean las buenas jugadas del partido. Miren cómo quedó Machín. Sí. ¿Ah? ¿Pasó o no pasó? Hace rato pasó la pelota. Cardona. Ahora otra vez se va armando en el centro del ataque de Japón.
Y Japón pasa adelante. Es decir, aquel que pestañea... avanza. Sí. Ahí estamos. Time out. Tres puntos arriba, yo no tengo que jugar suelto, pero estoy diciendo que ahí está bloqueando la antena y la mujer atacando diagonal. Marca la pelota y mete las manos de frente a zona 6 para que tú veas que no te pasa eso. Calma, tranquilidad, caballero, si estamos arriba, estamos para allá. No, no se recibió, hay que pasar por arriba para allá y meter la pelota. Vamos, no hay otra. Hey, no podemos esperar que fallen ella. Vamos. Comenta los directivos, mi querida Denise, por favor. No, ya se alteró un poquito el entrenador, ¿no? Porque estaban a 2 puntos o 3 puntos de diferencia y ahora en realidad ya el Japón les pasó. Así es. Japón adelante por 1. Se prepara Saori, Kaneko. Lista Saori. Va a correr sobre la línea de fondo y con el saltito y saque punto para Japón en 12. Tomando Gatorade, ayudas a construir el centro de alto rendimiento para las chicas del vóley. Silbato para que haga su segundo envío. Saori Kaneko. Allí va. Saori. Consiguió 1, regaló 1. Tablas. 11 tiene Cuba. 1 más. 11 tiene Cuba, sí. Japón tiene 12, 1 más. Rotación en Cuba al recuperar el servicio y viene Cardona. Sirve bien Cardona. En la net, buen pase en el armado de Yukiko y el remate fue formidable. Mantiene sus 2 puntos de ventaja. Japón sobre Cuba. Entra un balón corto, rapidísimo, a posición 1 atacando, ¿no? Va a servir ahora Japón. Japón en ventaja. Intentando acercarse a 1, pues cuando menos Cuba lo consigue, su número 5, Yuniesca Robles, 12 contra 13. Prueba la suavidad del nuevo Elite Plus doble hoja. Elite, máxima suavidad. Zulia Matienzo. Uy, situación difícil. Parecen unos pescaditos, sí. No se me ocurrió nada mejor ahora. ¿Qué tal? Mira, agilidad. Mira ¿qué eso. Tal volada? ¿Ah? Ay, ¿qué pasó? Por atrás de la varilla. Ay. No se merecían eso, Miguel. Mira la defensa que hacen. ¿Y pues? ¿No? A ver. Mira. Corre. Llega. Ay, no la veo. Sí, te la pelota. No pudimos apreciar bien. ¿Qué tal el esfuerzo de las chicas japonesas nuevas para tener este punto, no? Así es. Bueno, así estaba marcado entonces. Dayami Sánchez consiguió finalmente, ante la protesta, dentro de los términos muy, muy reglamentarios, muy correctos, de Yusuhiro Fukuda. No demora mucho Japón. Japón vuelve a conseguir un punto luego de este pase de punta a punta para Horikawa. Horikawa va a servir. La capitana, zurda además, fuera de la cancha. Otro empate 14 a 14. Toallas femeninas Lady Soft te conoce. ¿Y tú conoces tu protección? Somos Frecuencia Latina, el canal de voleibol. ¿Qué tal bloque este? Sí. Ninguna gracia. Ya estaban las 4 manos ahí, mire. Mira, qué bien puestas. Heidi y regla gracia. Otra vez, Heidi y regla gracia. No pudo con ellas Morilla, Fumika. 15 contra 14. Se queda 15 a 15. O sea que cualquiera que haga el punto nos manda un minutito a tiempo técnico. Así se quedó la pelota a pesar del doble esfuerzo. Gracia y Rodríguez. Bola en juego. Defiende Cuba. Desde atrás Matienzo. Zulien. El punto 16 y el tiempo técnico. Bueno, yo no sé si podemos decir que este fue más apretado que el anterior.
Yo lo veo igual. Más o menos igual. Más o menos igual. Peleando punto a punto Cuba-Japón. Uno arriba Cuba, luego viene este saque formidable. La reacción no se hace esperar de Japón. Colocada para Julian Matienzo. No pasa la bola. 16 contra 16 el marcador. El sexteto de Japón listo. Y lista, por supuesto, la que va a servir. Fumika. Fumika Morilla. Saca Fumika. Defendiendo Yuniesca Robles. Ay. Uy, Cardona con la justa, a pesar de eso. A pesar que punto, la levantada, ¿no?, fue baja, igual hicieron punto. Concentrado la chica japonesa pensando que no llegaba Cardona. Así es. Mire. Y la pasó. Y si pusiera la palma y moviera luego los dedos de esta manera, ¿no estaría en un doble o no? No, tendría que mover hacia abajo la palma. Ajá. 18 por 16 es el marcador. Mate violento. En Oeschle apoyamos a nuestra selección. Sheila, prepárate para la bola vendida. Todavía no hay un ataque con calidad de una bola vendida. En todos los partidos que hemos ganado, mira que habían quedado tú y Yamil. Pero cuando te puedes equivocar, porque con un equipo que no falla no te puedes equivocar, hay que jugarlo lo más claro posible. Vamos, tienes que jugar tranquilo. ¡Un, dos, tres! ¡Juego! Estamos pegados, Yamil, hay que separarse. Vamos, vamos, vamos. Lo reclama el entrenador ahí, Nuevo Real Plaza Primavera, más de 100 marcas esperándote para vivir una experiencia de compra y entretenimiento diferente. Estamos en el cruce de Angamos y Aviación. Real Plaza Primavera, más moderno, más completo, más tuyo. Score 18-16, Cuba adelante. A dos manos de Yanni Sánchez. Ahora. Hey. Le dio el punto a Cuba, a pesar que fue el ataque fuera. Me parece que hubo bloque. Así sonríen de tanto en tanto. La vieron anteriormente porque esta niña está seria. Yamil Hernández y Santas, su segundo apellido, y 18 años tiene. Buen ataque. Y el bloque sacó la bola al remate de Azusa Futami. Es punto de Japón. Japón no se deja, Japón pelea. De allí que el marcador esté todavía apretado. Es un equipo muy aguerrido el de Japón, don Miguel. ¿Seguro? Se prepara Yukiko. Yana Gidani. Lista Fukiko. Tiene cara de bebé esta chica. Sí. Número 5, Yuniesca Robles. Al otro extremo de la cancha. Pasándola así para Horikawa. Uy, mala suerte. Debe subir a 20, Cuba ya está puesto. No pasó. Va a servir ahora Cuba. Lo ve por Frecuencia Latina. Prepara ataque por el centro de Japón. Y responde formidablemente el elenco nipón en este nuevo punto que sube a 18 las aspiraciones de Japón. Regresan con las pilas recargadas para traerte lo mejor. Llénate de adrenalina y compite toda la semana por el soñado viaje de promoción. Este lunes regresa el último pasajero. Gol en juego para Cuba ahora que defiende. Llega. El balón en buen bloque de Cuba. La señorita Matienzo y también acompañándola Sheila Cardona. Cardona más alta. Y este remate se quedó allí nomás. Punto para Cuba que va a 21. Cardona, 19 años, 1.85. Sheila. Allí tienen a Sheila. Uy, muy fuerte Sheila. 21-19. Sigue cerca Japón peleando el punto. Lista, Futami. A ver, Futami. ¿Qué hace con la bola? ¿Sirve bien? Recibe y prepara ataque. Cuba formidable con Heidi Rodríguez. Ahora sí sonrió Heidi. Cierto, sonríe muy poco. Si pensaste que te habías librado de él,
Eso no pasará. REC, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con los vídeos más divertidos de la televisión y la web. 22-19 es el marcador. Luego de este moribundo ataque del Japón, 20-22. Bastante efectivos los ataques por el centro de Japón. Van por allí, muy bien. A ver, la zurda. Mari Horikawa. Ay, Mari Horikawa le dio un poquito más fuerte de lo que debía. Y a ver, 9, 10, 11, 12 centímetros fuera de la línea de fondo. 23 contra 20. Gana Cuba, que ganó el primero. Y va a servir ahora Juniesca. Sirve Juniesca bastante bien, buena defensa. Armado muy bueno también. La defensa de Cuba responde en forma. El mate por izquierda. Regla Gracia, punto de Cuba. 24. El voleibol continúa con otro emocionante partido. 8 de la noche, Italia, República Dominicana, por Frecuencia Latina, el canal del voleibol. Buen bloque, otro punto. Sí. Y vamos al tiempo técnico. 25. Final del set. 25. Lo vamos a pausa. Así es. Ya regresamos. Entonces 25-20, se repitió el marcador del set 1. 25-20, 25-20, 2-0 en set para Cuba, Denise. Así es, don Miguel, y ahora vemos, o sea, ganó la talla en este segundo set también, o sea, influye bastante el tamaño de las chicas. Japón defiende muy bien, se mueve muy bien en el campo, pero no llega a concretar el set, ¿no? Muy bien, se está acabando el tiempo para Japón y para Cuba. En cualquier ratito la orden del señor Luo, que es el árbitro del partido, el hombre que está en la pequeña torre allí. Apenas está sentado, ahora se paró ya. Rarísimo que un hasta árbitro... las estadísticas, puede Miguel. Un árbitro dirigir el partido sentado, pero casi nunca lo hacen, ¿no? No. Yo pienso que para apreciar mejor, ¿no? Ajá. Acá vemos 16 ataques para Cuba, 15 para Japón, 3 bloques para Cuba. Yo pienso que Cuba, si empieza bien en ese tercer set, lo gana. Ajá. Creo yo. Vamos a posicionarlo entonces al comienzo. Vamos a ver. Han cambiado de cancha como corresponde luego de cada set. Y lista queda Yamila Hernández Santas. Ya veo la orden, Luo. Árbitro chino. Y ha comenzado el tercer set. 2-0 en set gana Cuba. El remate de Horikawa. El primer punto para Japón. Sexteto de rojo, menos Mori. Color distinto por reglamento. 1-0 Japón. Horikawa. Ahí está la número 3 ahora. Saori Kaneko. Sirve Saori Kaneko. Muy bien, en el fondo la libero, Dayane Sánchez, y así respondió Cuba. No quiere dar ventaja, a pesar de haber perdido el primero. Buena apuesta para Cardona, que aparece en el centro del ataque. Fuerte, Sheila. Sí, tiene Gracia. Muy buen alcance. 18 años, Gracia, 1.77. Allí va otra vez la libero, Dayane. Y el remate por izquierda que no se hizo esperar con Regla Gracia. Muy buena defensa, el ataque de Horikawa otra vez. No ha fallado nunca Horikawa por ese lado, Miguel. Posición 2, ataca siempre diagonal el brazo derecho de las cubanas y hace siempre punto. No hay permítame que te diga algo, no hay zurda, zurdo. Como saco, usted. Saco pechito, malo. 2-1 gana Japón a Cuba. Es el tercer set. Debe ganar Japón, por Japón mismo, para intentar por lo menos prolongar el partido un set más. Porque si lo gana Cuba, la primera fiesta del doblete que ofrecemos hoy se termina. Se termina. Silbato, Kaneko. Buen servicio de Saori. El remate no se hace esperar con Cardona siempre en el centro de la carga. ¡Otra vez! Vuelve a atacar, mano. Terrible el remate. Tenía 3 bloques ahí, ¿ah?
Sí, pues, si pudo superar los tres bloqueos. Esta Sheila es bárbara. Pero pega por encima del bloqueo. ¿Y con qué tal fuerza? Rompe todo lo que se ponga ahí. Y así celebra doña Sheila. Mori, líbero, pequeñita. Muy buen ataque. Habilidad, gracia en el ataque de Japón. Japón mantiene ventaja en el set. 4-2, quiere estirar el partido. Pierde 2-0. Si gana el set, nos vamos a un cuarto. Por lo menos. 2-0 en set Cuba. Repetido 25-20. Yamila. Descuenta Cuba en el marcador a pesar de la felina o el felino salto de la líbero. Sumiko Mori. Allí va Sumiko Mori. 3-4. Así va el pase de espalda. La bloquean rapidito nomás. No pasó. Julián. Y por izquierda no pudo pasar Shaori Murata. No pasó la pelota. A pesar del esfuerzo de Sumiko Morilla. Número 14 para servir Julián Matienzo. En el fondo de la cancha recibe bien Shaori Kaneko. La coloca solamente ahora Shaori. Número 4, atrás de espalda, porque ve venir nada menos que a Julián Matienzo. Responde Japón. Cambia el ataque por izquierda, posición 4. Ahora Cuba con la casa. Y la dejaron caer nomás. Punto para Cuba, que ya está adelante. 5-4. Soy vida, deliciosa hasta la última gota, porque solo Gloria sabe cómo hacerlo. Soy vida, 100% soya, a solo un sol 50. Hizo Cuba otro... ¿Otro punto? Otro punto, don Miguel. Julián. Julián Matienzo, 16 años, 1.78 de estatura. Allá va la bola en juego y... no hubo buena recepción. Punto para Cuba. Cuba en 7, tiempo Japón. Nueva creación. Hay jugadores, él mismo con un paso por el nivel de la estatura que tenía, ellos la van a dominar. Hay jugadores que tienen un don y no quiere saber lo que tienen. No quiere saber de todo lo que hace. Va a seguir. No quiere hacerlo bien. A partir de Pupo. Bien, mejores ánimos en Cuba. Un gran animador que lamentablemente de todas maneras aún ganando se queda en el grupo que va del noveno al 12º lugar. Qué pena realmente, porque Cuba siempre ha estado entre los 8 primeros. Así es, muy bueno el remate y esta niña que tiene una... yo no puedo decir ya muslera, porque no solamente le cubre la muslera, toda la pierna prácticamente, la rodilla por lo menos, ¿no? Sí, es un... es como una venda elástica, supongo. De Sumiko Morilla. Y la uno en el otro lado, Cuba, responde Heidi Rodríguez, así. Vuelve el balón en la mano de Kaneko. Ahora otra vez, gracias por izquierda. Defiende recibiendo muy, muy bien Japón. El bloque funciona. Santas y Heidi Rodríguez. Tiempo técnico. Ya estamos otra vez para casi, casi meternos en la cancha. Tenemos la tabla, don Miguel. Mire, 1-1, 2 puntos Japón. De ahí igualó Cuba y de ahí se despuntó Cuba hasta el tiempo técnico. 4-5-6-7. Qué bárbaro. Recibe con dificultad Japón, pero prepara ataque Kaneko y le tocó o no a la 12. Dayami Sánchez, me pareció que sí. Sí, ¿no? Sí. A la hora que defiende, me parece. ¿Eh? Ajá. Y el punto entonces bien registrado a favor de Japón. Japón sube a 6, Cuba quedó en 8. Para servir Sumiko Morilla. Espera Yamila Hernández. Allí va Sumiko. Salvada con algún riesgo para regla. Gracias, tocó el piso igual el balón. Y eso le da un punto más para Japón. Lista Sumiko. Va a servir, ya le dio la orden el señor Luo. Dentro. Adentro, punto. Ace, saque punto. 8-8. El equipo cubano, todos miraron, no todos volteaban a mirar el...
¿A dónde va la bola? Sí. Y pegó muy cerquita de la línea de fondo. Otra vez, Fumika Morilla. El envío viene muy bien, compromete la defensa de Cuba. Carga Canepo por izquierda. A dos manos, Dayami. Coloca la bola Yamila. Muy bien, funciona el bloque de Japón. Japón adelante ahora. 9-8. Así. Muy bien. Ya ni correr, Heidi. Punto de Japón, que pasa por uno adelante. Tercer servicio consecutivo de Fumika Morilla. El balón lo defiende 12, Dayami. Morilla vuela, pero no alcanza. Punto de Cuba ahora. Santas y Heidi. La misma Heidi en la rotación le corresponde servir. Y Heidi Rodríguez le pega así. Uy, parecía una falsa, diríamos, recepción. Pero corrige Japón, le devuelve a la misma Canepo, que consiguió un tremendo punto para Japón. Y otra vez puso a Japón adelante. Lo está viendo por Frecuencia Latina, el canal del vóley. Lista, Yukiko Yanagidani. Defendiendo Dayami. Así prepara ataque Zulian Matienzo para Cuba. Responde el zurdazo Horikawa. Buen balón por izquierda. Quiere matar Gracia. Otra vez la pelota para la número 2. Bien. Gracia, regla Gracia. Devuelve Japón una y otra vez. Mori se prepara ataque por el centro. Así defiende Cuba con Dayami. Se coloca la pelota por regla Gracia. Horikawa. No resulta el zurdazo. Defiende muy, muy bien Cuba. Desde atrás. Tremenda defensa de Mori. El tamañazo vale más. Sheila Cardona en la net. Creo que ha sido el punto más largo, don Miguel, de muy bien luchado, este tercer set. Por ambas partes. Por, por ambas partes, sí. Este punto, ninguna se rendía. Hasta que vino la estatura, la potencia de Sheila Cardona. Sirve Yamil Hernández. Salva Mori, la libero. El zurdazo de Harikawa. Acomodando ahora Dayami. Zulian. Para Cuba será el punto. Zulian Matienzo acomodó muy muy bien, como aprecian, a dos manos. Y por izquierda viene el ataque de la zurda, que también tiene Cuba. Les conté, ¿no es cierto?, que regla Gracia, la que hizo este último punto, es también zurda. Número 2, igualito que Horikawa, número 2 de Japón. Afuera, se alegra Japón. 11-11. Va a jugar número 3, Saori Canepo. Somos Frecuencia Latina, el canal del vóley. Buen servicio de Canepo. Zulian Matienzo con dificultad. Ahora Dayami. Bola prácticamente de vuelta nomás. Ataque por el centro que prepara Japón. Defiende Zulian. Gracias. El remate. Muy bien. Zulian Matienzo por izquierda. El punto para Cuba. Cuba sube adelante, ¿no? Sí. 12 contra 11. Nuevo Real Plaza Primavera. Más de 100 marcas esperándote para vivir una experiencia de compra y entretenimiento diferente. Estamos en el cruce de Angamos y Aviación. Real Plaza Primavera. Más moderno, más completo, más tuyo. 12-11 celebra 13. Cuba, que aumenta la cuenta a 13. Acaba de ser el punto. ¿Tiene ganador para el set o no? Todavía. Yo pienso y me inclino por Cuba, don Miguel. ¿Crees que Cuba, a pesar hay de momentos lo apretado... en que Japón sí reacciona, pero como lo hemos dicho anteriormente, la talla de Cuba es fundamental en este partido. Hasta ahora ha habido un 25-20 en el primero, 25-20 en el segundo, duplicado. A pesar que este tercer set va bastante parejo. Bastante, muy, muy parejo. Y otra vez peleando siempre Horikawa para conseguir puntos. Azusa Futami. Futami, 19 años, 1,80 m. En el crédito. A ver, ahí está, Futami. ¡Uy! Sí, la vimos a muy baja altura. La red ya se había resintió. Lanzado mal el balón, sí, a la hora de sacar.
Se molestó la red con Futami, la devolvió. Y Cardona creo que va a ser... Sí, ahí está. Sheila Cardona. El balonazo sobre el otro extremo casi tumbó a Susa Futami. El zurdazo esta vez de Furikawa no funciona, muy fuerte, muy atrás. Punto 15 para Cuba. Tiempo, China. Time out, ¿aparece por ahí o no? No, estamos Japón. En 15, cambio. ¿Qué pasó? Fue tiempo de Japón, me parece. Tiempo de Japón. Estaba... Y no fallar en los elementos individuales. Garantizar el recibo y no fallar en los elementos individuales, el saque. Esa bola que está entrando. Pásala, pero como es el tipo de atacador, no se lo va a dar por abajo. Vamos a practicar. Suya, muy bien, muy bien. Seguimos dominando los bloqueos. Vamos, vamos. Arriba, hemos defendido, miren, hemos defendido porque estamos haciendo, estamos partiendo bien en la defensa. Hay que seguir agrupando bien el bloqueo de los extremos para adentro. Seguimos arriba, seguimos fumando. Seguimos fumando. Va a servir Cuba, atención. Segundo envío consecutivo de la señorita Cardona, Sheila. Uy, Mori la deja y nos tenemos que ir a tiempo técnico, 16 Cuba. Tenemos la tabla, don Miguel, mire, se despuntó Japón al principio y luego Cuba pudo obtener el mayor puntaje. Bien, se reanuda el juego, es el tercer set, Horikawa devuelve así contundentemente Cuba que está en 17 y saca 5 largos puntos de ventaja. Mañana a las 9 de la noche celebra las fiestas patrias con el Negro Mama y su vecindad en el especial del humor. Juego reanudado y otra muy buena jugada. Cuba 18-12. Fundamentales estos puntos para Cuba. Muy buen bloque. Y no tengo idea de si antes hubo 6 de ventaja. No recuerdo, la verdad. Yo tampoco. Horikawa. Gran defensa, Boluya Mila. Mori. Japón ataca por el centro. Bloque. Y entonces, punto Japón. 13 contra 18, 5 arriba. 5 arriba Cuba igual, ¿ah? Muy bien la apuesta. El punto para Japón, 18 contra 13. Se demora un poquito el servir Horikawa. Viene Horikawa. Punto para Japón. Despierte informado con Maricel Linares y Karina Chávez en los sábados de 90 segundos. Minutos antes de las 7 de la mañana. Horikawa, 19 años, 1,80 su estatura. Horikawa de zurda, no se cansa. Y Heidi, enérgica. Violenta, la tiró muy bien el brazo, mírela, mírela. ¡Bum! Limpio. Allí va el ventarrón. ¿Ah? Y la pelota impacta de manera impresionante. Ahora Mori defiende el nuevo servicio. El bloque, ¡uy! Uno, dos, tres. La devuelve Japón. Pero vuelve a atacar ahora Heidi. Imparable Heidi en este último minuto. Nuevo punto Cuba en 20. Ahora sí te creo que gana Cuba. Le dije, don Miguel. Y si gana Cuba, se acaba el partido. Pero ojo que tenemos luego un partidazo. ¿Eh? Tenemos luego un partidazo. Italia. Dominicana. República Dominicana. 21-14 es el marcador. 25-20, 25-20, 21-14. Ese es el completo. Sale la bola con un balazo. Defiende girando como trompo Futami. Y en el otro extremo de la cancha, Miami, la ve por Frecuencia Latina, el canal del vóley, la coja. Bueno, si este es más o menos una coja perfecta, porque la pierna derecha, sí, la pobre, la tiene toda amarrada. 22-14. Muy bien las manos de las cubanas en cierto. Eso. Y no pudo, una pena. Fumika Morilla. Ganancioso el sexteto de Cuba. Pero no se rinde Shion y Murata para Japón. Murata. En 15 contra 22, 7 puntos que son cabal diferencia.
silbato de Luo. Espera Juniesca Robles. ¿Quién viene por la bola? La 4, Yamila. Al fondo de la cancha, devolución de Futami. Bloqueada Caneco. De vuelta, Mori. Ataque por izquierda, otra vez Morilla. Al fondo. Y como bien dijo Denise, dentro de la cancha, punto 16, Japón. Morilla, al fondo. Cuba cubrió solo la diagonal y dejó abierta la paralela. Ajá. Y por allí se metió el derechazo de Fumika Morilla, que se desperdicia ahora con Murata en el fondo. Le dan ánimo a Murata. Pero ya está, creo, el partido resuelto. Sí, hay mucha ventaja. Además, Cuba tiene ya 23, está a 2 nomás de ganar. A ver si reacciona de todo modo Japón, que es un equipo que no se va a entregar así nomás. Aún cuando fuese mayor la ventaja que le lleva ahora Cuba. Y Morilla siempre aprovechando ese lado, casi idéntica al anterior. Sí. 17 contra 23. Morilla hace todo, ahora está sirviendo. Cuba el punto, 23, ay, 24 ahora. No hay una jugadora japonesa, por eso le dan el punto a Cuba, don Miguel. Match point, ¿lo ven? Eso quiere decir punto de partido. Porque si gana aquí el set, gana el partido Cuba. 24 contra 17. ¿Dejará de pelear Japón? Yo creo que no. Allí va, balonazo. Va por la pelota Zulian. Posición delicada la de Cuba en este punto. Porque está casi casi para ganar. Punto Japón. Japón 18. Hasta el final quiere pelear Japón. Así se puso la bola que le resbaló en el cuerpo a Sheila Cardona. Lista. Mizuki Minami. Acaba de ingresar Mizuki. Defiende en el otro lado de Ayami. El remate. Otra vez Minami. Bola por izquierda. Para Kaneko, que es la número 3. Marilla Kurikawa. Punto Japón. Sigue peleando Japón. Sigue subiendo, don Miguel. Sigue subiendo. Subiendo. Está en 19. Muy buen soldazo. Muy buena jugadora esta número 2. Mari Horikawa. Es la mejor jugadora de Japón, me parece. Creo que sí. Todo el mundo le entra duro. Sí, uno de más, no, tenemos que jugar la segunda. Pero hay que ahí estaba bloqueando. Y cada vez que se para de la neta, la meten por ahí. Coño, ¿cómo? Yo doy una falta. Pero ya yo sé que la di. Ya viene Italia Dominicana. Sí, es bueno repetirlo, claro que sí. Italia Dominicana a continuación, ya, ya. Se perdió. Dos puntos de match, dos puntos de partido Cuba, porque no renuncia a pelear Japón. Vamos a ver si consigue otro Japón, que está con el balón en las manos de Mizuki Minami. Sheila Cardona. Fuerte, Cardona. Bien fuerte. Sí. Ahí va. Bola para la juvenil, Zulian Matienzo. Y esto se acaba, Denise. Así 25, es. 25-19. Cortita, Denise. Casi iba a ser 25-20, ¿no, Miguel? Era 25-20, los 25, dos primeros sets y el último set lo hacen a 25-19. Hasta aquí nosotros hemos cumplido, pero el trabajo de Frecuencia Latina, que es el canal del Mundial, continúa porque vienen dos grandes del voleibol, ¿ah? Italia Dominicana. Chao, chao. Con nosotros, hasta la próxima.